Hola, bienvenidos a todos. Otro día más en otro tutorial en el que voy a hablar sobre cómo clonar y multiplicar objetos. Hice un vídeo anteriormente sobre cómo clonar objetos, pero creo que no le dediqué el suficiente tiempo y las suficientes técnicas que conozco ahora mismo. Entonces voy a hacer un vídeo un poco más extendido. De acuerdo. Bueno, pues vamos a crear un objeto, el cual vamos a multiplicar, de acuerdo. Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestro objeto, lo agrupamos siempre para trabajar con el objeto solo y no interferir con otros objetos que haya en la pantalla. En este caso voy a hacer un cubo, no por nada me apetece hacer un cubo. Entonces, bueno, pues la técnica para clonar objetos, ya sabéis, los que sabéis un poco más, cogéis desde un punto, pulsáis el control y veréis que os sale un más. Entonces ya podéis mover, pulsáis con el ratón y os lleváis el objeto a donde queráis. Una vez que lo soltéis, sin tocar nada más, vais al teclado directamente y colocáis el signo por y las veces, el número de veces que queráis. Aquí en la parte inferior lo podréis ver que he escrito y he puesto por 10. Al darle por 10, ha pitado un problemita. Vamos a ver, porque he movido el ratón y puede ser que eso no le haya gustado. Otra vez, por 10. Anda. Así, lo suelto y le di al por 10. Oh, anda, leche. Ok, vamos a repetirlo porque no me ha quedado muy claro a mí. Vamos a ver. Coge el objeto, lo muevo al punto donde quiera soltarlo, lo suelto y en ese momento pulso, escribo por 10. Entonces me hace 10 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copias. Ahora, por ejemplo, ¿esto para qué nos puede servir? Esto nos puede servir para hacer columnas o para hacer objetos que se repitan en una misma escena. Por ejemplo, para la gente que haga casas, les sirve para hacer escalones de una escalera de esta forma. Vamos a ver, imaginemos que este es un escalón, de acuerdo, y ahora nos lo traemos para acá. Ok, bueno, pues ahora colocamos este, damos al control, lo colocamos en el punto, lo hemos sacado aquí, bueno, pues lo ponemos en este punto y le damos, por ejemplo, 30 veces por 30 y nos va a hacer 30 escalones haciéndonos una escalera. O sea que el comando este nos clona dependiendo de la posición que hayamos colocado. Veis que si hemos colocado este, el primer escalón lo hemos colocado desde esta esquina, hemos tocado esta esquina y la hemos colocado en esta, pues todos los siguientes va a hacer exactamente el mismo movimiento, todas las repeticiones que le hayamos pedido. Esto también lo podemos hacer girando, como por ejemplo, vamos a hacer una muestra. Tenemos un círculo o cualquier superficie circular y colocamos un objeto, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo con un punto de referencia central, que siempre es mejor, porque aquí en Sketch siempre tenemos que buscar trabajar con puntos de referencia a la hora de mover cosas y girar cosas, nos va siempre a servir. Yo voy a utilizar el punto de referencia en este momento para hacer un círculo de aquí, el centro de origen. Bien,
suavizo los segmentos, le doy 60 segmentos. Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer el objeto. Esto lo agrupo, acordaos siempre de agrupar las cosas que no vayan a estar tocándose unas con otras, para que no se joroben. Pues aquí, por ejemplo, hago una columna. Bueno, voy a hacer un poquito más fina. Vamos a ver. Eso es. La agrupo. Y ahora, según la tengo seleccionada, le voy a dar a rotar. Vamos a venir en el círculo y la vamos a rotar. ¿Veis? Ahora le doy al más. Al darle al más se clona. La dejo en 15 grados. Y vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oh yeah. Le damos 24 veces al girar en círculo y nos hace esta maravilla. Nos ha colonado 24 veces la columna. No sé si me he pasado de vueltas. No, justo 24. Entonces, no sé si os ha quedado claro cómo realizar esta operación. Espero que sí. Os voy a repetir la operación de girar y rotar y multiplicar todo junto. Seleccionamos el objeto, cogemos el punto de origen, le damos los grados que queremos, en este caso van a ser 15, le doy al control para que me lo clone, lo suelto en su sitio, al soltarlo le doy a multiplicar por 24 y automáticamente salen todos esos objetos ahí. Si esto lo hacemos en... Si esto, por ejemplo, colocamos aquí un puntito. Ya esto estoy jugando, ¿eh? Vamos a ver. Cómo mola. Me gusta esto de multiplicar cosas. Bueno, como veis, podéis crear un montón de cosas con este método, tanto útiles como absurdas, como en este caso, pero en algunos otros casos seguro que le encontráis a la utilidad al método. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, comentario, dejádmelo en el comentario de este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, por favor. Dadle un like gordo, pero así, bien, bien fuerte. Y nada, ya os digo, si os ha gustado el vídeo, de verdad, que decís, oh, este vídeo me encanta, me ha ayudado un montón. Pues nada, suscribíos al canal para que no os perdáis más vídeos que os encantarán en el futuro. Y además me ayudaréis a que pueda crear más contenido de calidad y más asiduamente, que me encantaría tener más tiempo para poder dedicarle a esto. Bueno, con todo eso, un saludo a todos, que paséis un buen día y hasta luego.